Buenos días, compartimos el reporte del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, situación actual, recomendaciones y medidas implementadas. 13.835 casos son los, el número de casos confirmados en el día de ayer, lo que da un total de 1.690.006 casos acumulados. 1.484.794 casos recuperados, lo que arroja un total de 161.090 casos activos. Lamentablemente debemos comunicar 146 casos notificados de personas fallecidas, 3.559 casos confirmados en camas de UTI lo que arroja un total de porcentaje de ocupación para el total país de 54.7%, con 59.6% para el área metropolitana de Buenos Aires, 85% para la provincia de Neuquén, 87% en la provincia de Río Negro y 72% en la provincia de Santa Fe, con los mayores porcentajes de ocupación. El número de testeos realizados en el día de ayer fueron 49.166, lo que arroja un total de test por millón de habitantes de 112.381 test realizados por millón. Muchas gracias. Vamos a compartir la situación global en relación a, a esta pandemia, a la situación de los casos a nivel mundial. Cuando vemos el mapa eh, con la distribución geográfica de los casos acumulados reportados en los últimos 14 días por 100.000 habitantes, vemos que en este momento el epicentro de la pandemia, los lugares donde hay eh, aumento más acelerado de los casos y un número más importante de, de nuevos casos en los últimos 14 días son fundamentalmente Europa y Estados Unidos. Unidos, siendo la región de las Américas y nuestro país, eh, una región donde eh, se ve un aumento de casos y se ve una incidencia relativamente alta también y en aumento. Fíjense que... Eh, el número más importante de casos están en Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Reino Unido, Francia, Italia, España, Alemania, Colombia, Argentina y Turquía. La letalidad global reportada es de 2.2%. La región de las Américas eh, aporta 43.9% de los casos globales. Nosotros compartíamos también durante los reportes el momento en el que América, América era el epicentro de la pandemia, habíamos superado el 53-54% de los casos globales, la letalidad en nuestra región es de 2.4%. Cuando vemos las curvas epidemiológicas por regiones de la Organización Mundial de la, Salud, de la Salud, perdón, vemos que son bien diferentes en función de, por supuesto, muchísimas variables, no solamente climáticas en relación a lo que es hemisferio norte, hemisferio sur, sino también sociales, demográficas y, por supuesto, económicas y sanitarias. Nuestra región, la región de las Américas, ha empezado el aumento de los casos en una forma más retrasada que la región europea, pero no ha logrado descender el número de casos entre, podemos decir, primera y segunda ola, y la segunda ola está ya también superando el el número de casos de eh, eh, la primera ola. Mientras tanto que en Europa, allá por abril, se ve ese, ese pico, ese aumento de, del número de casos que sí han, habían logrado disminuir el número de casos y fíjense, la segunda ola en Europa ha superado por mucho, no solamente en número de casos, sino también en tensión del sistema de salud y en requerimiento de acciones de restricción de la circulación de personas eh, intensas en muchísimos de los países de Europa y todavía no se está logrando controlar, se está sosteniendo un número aumentado de eh, casos. Mientras tanto que en las demás regiones también la dinámica ha sido muy diferente. En la región sudeste eh, se, se ve también una, una, un, un aumento del número de casos en una curva epidémica que eh, todavía no se evidencia una segunda ola. Mediterráneo también, la segunda ola en la mayoría de, de las regiones, tanto en el Mediterráneo como en África y Pacífico Oriental, la segunda ola ha superado en el número de casos a la primera. Cuando vemos algunos países que, en relación a los casos por millón de habitantes, eh, entre el primero de marzo y el 5 de enero de este año, primero de marzo 2020 y 5 de enero, vemos como en, en rojo está Francia, como ha tenido un pico importante, ha disminuido y ahora empieza a aumentar de vuelta. Estados Unidos tiene un aumento bastante eh, sostenido. El Reino Unido, que está en verde, es quien eh, ha tenido el aumento más acelerado en el último tiempo, y nuestro país, que venía descendiendo, se ve claramente en esta y en, eh, en las próximas imágenes cómo está eh, ya aumentando el número de casos. Cuando vemos a nivel regional los países de la región de las Américas, el número de casos confirmados, el número de nuevos casos confirmados y el número eh, de fallecidos acumulados y la letalidad, podemos ver en Estados Unidos la letalidad es de 1.7% por, eh, por en Brasil 2.5, Colombia 2.6, Argentina 2.6, en México la letalidad reportada es de 8.8, en Perú 3.7, Chile 2.7, Ecuador 6.5, Bolivia 5.6, Paraguay 2.1 y Uruguay uno, en eh, la mayoría de los países de nuestra región eh, se están reportando nuevos casos confirmados en aumento eh, en los últimos días. Y finalmente, nuestra curva epidémica, para recordar que eh, Argentina eh, venía desde agosto con un descenso. Sostenido de los casos, y desde el 14, perdón, desde octubre y diciembre, y desde el 14 de diciembre se ve ese, esa disminución, esa detención de la disminución de los casos y un aumento del número de casos notificados eh, en las últimas semanas, por supuesto que relacionado al aumento de la circulación de personas, al aumento de las actividades, a la relajación de las medidas de prevención, que volvemos a poner en relevancia su importancia, su eh, necesidad de estar muy muy atentos y atentas para poder volver a esos cuidados, intentar eh, enlentecer por lo menos la, el aumento del número de casos en cada una de las provincias de nuestro país para poder seguir trabajando fuertemente en favorecer el acceso de la población de mayor riesgo a la vacunación y poder tener ese impacto que buscamos en disminuir la mortalidad y la morbilidad eh, en Argentina por SARS-CoV-2. Vamos a compartir eh, el testimonio de la doctora Elsa Baumester, que es la jefa del Servicio de Virosis Respiratorias de la Enlis Malbrán, en relación a la vigilancia eh, de laboratorio del SARS-CoV-2 y su eh, análisis de, de las cepas circulantes. Buenos días, doctora Bisotti. Muchas gracias por habernos participado para estar comunicando eh, los resultados que se van obteniendo en el Laboratorio Nacional de Referencia de COVID. Eh, como lo estamos haciendo desde el comienzo de esta pandemia, nosotros estamos estudiando en profundidad los virus que circulan en nuestro país a través de lo que denominamos la vigilancia genómica. O sea, lo que hacemos es estudiar el genoma, el ácido nucleico que tienen estos virus para poder así conocer sus características y poder compararlos con los virus que circulan en otros lugares del mundo. Hace pocos días se dieron a conocer eventos en los cuales se comunicaban la aparición de una nueva variante eh, para este virus SARS CoV-2 en el Reino Unido, que tenía características particulares de ser altamente transmisible. Debido a esta alarma que se presentó, nosotros enfatizamos aún más la búsqueda de esta variante entre los virus que vamos estudiando. Eh, de los que circulan en nuestro país, ¿sí? Es así que logramos estudiar un total de 186 muestras que correspondían a los últimos dos meses del año eh, sobre virus que fueron de transmisión comunitaria y también en individuos de casos, con casos confirmados de COVID que tenían antecedentes de viaje al Reino Unido, a Alemania, a España. Eh, afortunadamente, entre todo este total de muestras, no identificamos esta variante. Pero sí pudimos identificar otra variante que también fue comunicada recientemente como es la variante de Río de Janeiro. Solamente una muestra de este total eh, tenía todas las características que tiene la variante de Río de Janeiro. Por eso podemos afirmar que ya ese virus está en nuestro territorio. Eh, como sabemos, los virus eh, de coronavirus eh, están constituidos de una manera que van variando a lo largo del tiempo. Esa es su evolución natural y vamos a tener variantes eh, genómicas que van a aparecer a lo largo del tiempo. En estos días estamos hablando de la variante del Reino Unido, de la variante de Río de Janeiro, también de la variante que apareció en Sudáfrica. Este, y bueno, quizás lleguen a nuestro país y se establezcan o no. Así que vamos a seguir comentándoles acerca de las características de los virus que circulan en nuestro país continuamente. Pero sí lo que tenemos que destacar, que independientemente de la variante que se trate, tenemos que mantener los cuidados que nos indica el Ministerio de Salud, que es utilizar barbijo, lavarnos las manos frecuentemente, estar a la distancia apropiada y no estar en lugares muy concurridos, y si sí ventilados. Eso es fundamental para impedir que nos infectemos. Muchas gracias. Eh, inmensa fortaleza tenemos en Argentina de contar con el Lism Albrán y todos sus profesionales para poder tener esta vigilancia genómica, poder eh, saber las variantes que circulan en Argentina y poder seguir recomendando que nos sigamos cuidando eh, hasta que podamos contar con más personas vacunadas y podamos trabajar fuertemente para minimizar el impacto de esta pandemia. Muchas gracias.